¿Cuál es la comidita de hoy? ¿Qué es hoy? ¿La pollo? ¿Cuál es tu nombre? Soy Kulugana, Peterson Gelfield. Kulugana y mi amigo Tito Frontera, que iniciamos un proyecto que se llama Pelegrinaje. Okay, Pelegrinaje es una obra de arte que queríamos sacar al mundo con respecto al camino que hemos hecho, recorrido desde donde venimos hasta llegar aquí en Tijuana, Baja California. Eso se llama Pelegrinaje. Y lo vamos a sacarlo para proyectar al mundo que somos, que un migrante tiene que ser como somos ahí, no somos como dice el presidente, que somos de shit hole country. No, no somos nada de eso. Somos humanos y somos muy orgullosos. Y con respeto lo vamos a sacar el proyecto. Aquí es el local de nosotros, donde que ensayamos, donde que practicamos, conversamos, reunimos. A veces también hay otra persona que se quieren hacer desorden acá, y hasta que la policía viene a abusarnos, a robarnos nuestra cosa, y eso son cuestiones de la vida, pero lo vamos a superar. Asimismo que quiero contarle al mundo, y el proyecto Pelegrinaje está en camino, it's coming soon. Ahora mi amigo Guito, no sé qué desea decir, y brevemente es lo que puedo comentar, testimoniar. Lugano. Coméntanos tu nombre. Mi nombre es Guito. Yo soy haitiano. Y aquí es. Levanta la voz un poco. Aquí es local donde se reunimos. Aquí es la casa de nosotros. La de nosotros. Y como es suelo de nosotros, para llegar aquí a México no es la fase fácil, mas cada uno de nosotros que consigue llegar aquí es como una guerra, no es la fácil. Guerrero. Sí. Mas ahorita sueño de nosotros es agarrar de confianza y progresar y seguir para adelante. ¿Qué es lo que enfrentan ustedes aquí en el lugar de Tijuana? Aquí en Tijuana es una ciudad muy bonito y que como cualquier trabajo que haga gana dinero, mas única cosa que no me gusta es solo cuando que abusan mis derechos. Eso que no me gusta, porque yo ando con todos los derechos. No me gusta cuando la policía me abusa. Abusa el poder. Sí, abusa el poder, como cuando yo me lo hizo, como yo no soy nada, yo me siento, yo no soy nada. Es eso que no me gusta. Después me gusta mucho México. México es mi corazón. Yo me gusta mucho todos los mexicanos. Todos los mexicanos son mis hermanos. Somos una
familia, una cosa que no me gusta, solo cuando que abusan mis derechos. Nada más. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para estar con el proyecto, el peregrinaje? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Venden? ¿Qué trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Ok. Nosotros, todo de nosotros somos profesionales. Era nuestro sueño. Peregrinaje. Sí. Es el sueño de nosotros, pero no llegamos hacia la meta porque el sueño era llegar, cruzar hacia el norte y más allá, más adelante. Pero aquí es el local para promover el proyecto. El compañero Guito, estamos aquí. Cuando una persona tiene algo que quiere donar a nosotros, está bienvenido. Pero nosotros cada día luchamos y peleamos la buena batalla con la rutina, a salir, a ganar, a vender, a chequear con respeto a la orden que establece la autoridad, la autoridad migratoria, todo eso. Es lo que no me gusta, como dice Guito, no me gusta como que si vea que somos rasta o si somos negro, que nosotros somos personas y somos humanos. Entonces por eso que el peregrinaje, todo eso lo vamos a enseñarle y vamos a grabar la canción, el documental, cada quien de nosotros los sobrevivientes del recorrido, camino tan duro que hemos, del viaje, que de la aventura esa que nosotros hemos pasado. Entonces lo vamos a darle el testimonio al mundo y lo vamos a darle, a proyectar otra imagen con respecto a los afrodescendientes, a los afroamericanos, especialmente los haitianos y los africanos, que han dicho que somos de shithole country, y eso no merece, y tenemos que enseñarle al mundo quién somos de verdad como migrantes. Discúlpame, cuando yo escucho que el presidente americano, Donald Trump, diga eso, para mí eso es estúpida, porque Donald Trump debería ser un ejemplo por el mundo. No debería diga una cosa así. La grosería en la asamblea y al frente del mundo, no, muy grosero Donald Trump. Y ok, nadie falta no educación, man. You heard? Babylon. Y para entender, el mundo no es fácil. Y nadie no va a convenir el mundo. Mas para mí, dinero no puede hacer todo. Nosotros somos profesionales. Y tenemos valores. Nuestro talento, nosotros podemos hacer cualquier cosa inesperada con nuestro talento. No necesitamos de dinero. Claro. Sí. Es que si vamos a vender, aquí no hay producto, no, eso es para mantener aquí. Sí. Lo que vamos a vender es nuestro talento, el talento humano, cada el don que Dios nos ha dado a cada nosotros como negro haitiano, y vamos a promover la cultura de nosotros, la tradición, todo eso con respecto a lo que hemos vivido en el recorrido, camino tan duro, desde 10 países sin visa, ilegales, sin papeles. ¿El destino? Muy fuerte. Pero perfecto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo lo creo que sí lo va a lograr. Yo voy a realizar este sueño, que nada más sacar el video, el documental, una canción. Y después el chanteo, y después los muchachos ahí conmigo. Yeah. Ready? Migrant.
gratter. Les fichiers sans papier, diaspora déportée. Yeah, et les ménages, et les gars sans papier, ouais, parti de voyage. Immigrants, les fichiers, on fait pèlerinage. Ici, bah, c'est un beau type, mais qu'il y a des couilles. Este fue un muy largo viaje. Andamos, caminamos a pie. Cruzamos el valle. Andamos en la calle del valle muerte. Te lo digo, soy inmigrante. Soy orgulloso de ser ciudadano del mundo haitiano, afroamericano. You know what I mean? Estoy aquí en México y en Quito. Yeah. Dile gas a papi, me batí la guaya. Y mi cuerpo refugié, me fue peregrinar. I'm a real OG, you know where I'm from, hey, that's me, Kulugana, the sun, I'm proud to be, I represent for my people. Je veux dire, ma fiste, je veux dire, ma fiste, c'est le sang qu'a déployé sur ma droite, la rime, c'est le carré qu'a de mon dominé, c'est l'éternel qu'a de l'éternel, illégal, sans papier, mais pas de voyage, immigrant, réfugié.